Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es del interés de todos. Ojo, usted dirá, qué tipo tan cansón. Siempre con el mismo cuento, pero tanto cae la gotica en la roquita que hasta el fin le abre huequito, que es lo que yo pretendo, que llegue a las mentes de algunos que andan siempre pensando que la política es para los políticos no más y para los que pueden hacer con la política sus propios negociados, o sea, para los politiqueros. Y precisamente de eso es que se trata. La política es para todos porque tiene que ver con absolutamente todo lo que garantice calidad de vida, que garantice felicidad. Vuelvo y digo, si una persona llega a la presidencia de la República o a una gobernación o a una alcaldía y quiere representarnos en el Congreso de la República o en las asambleas o en los consejos, incluso en las juntas administradoras locales, es porque esa persona tiene que trabajar por la felicidad de las personas que hacen parte de su jurisdicción a nivel nacional, departamental o local. Miren, es tan sencillo. Hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. 13 de marzo, día de elecciones legislativas, y vamos a escoger el mejor Congreso de la República. Hoy tenemos invitado a uno de los aspirantes a la Cámara de Representantes. Ya es representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, pero quiere repetir. ¿Y por qué quiere repetir? ¿Será que ha hecho buenas cosas? John Jairo Bermúdez, representante de la Cámara por Centro Democrático y aspirante, candidato a repetir curul en la Cámara por el Partido Centro Democrático con el número 115 en el tarjetón. Bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenos días, Roger. Un saludo muy especial a usted, a su equipo, a toda la audiencia de este maravilloso programa. Sí, estamos acá haciendo una tarea que nos han encomendado nuestros electores hace 4 años y que queremos, desde todo punto de vista, continuar, porque consideramos que hemos hecho un trabajo serio, responsable, que nos da la autoridad para continuar en esa tarea los próximos 4 años. Bueno, usted ya lo acaba de decir, porque le han dicho continúe haciendo una buena labor. Y aquí lo decimos siempre, John Jairo Bermúdez, algunos se quieren ser reelegidos es porque han demostrado que lo han hecho bien. Entonces aprovechemos esta oportunidad que en Sinergia Informativa para decirles a sus electores de siempre y a los potenciales nuevos electores por qué. A ver, cuéntenos 2, 3 de esos aspectos importantes que usted en la Cámara de Representantes haya liderado. Roger, reiterando mi saludo a toda la audiencia de Sinergia Informativa. Hace 4 años llegamos con unas expectativas al Congreso de la República y tenemos la tranquilidad y la conciencia totalmente tranquila de que hemos hecho la tarea. Presentamos proyectos muy importantes para Antioquia, como fue haber declarado Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como haber sacado adelante la Ley de Seguridad Ciudadana, una herramienta que el Gobierno Nacional hoy tiene para apoyar a las autoridades judiciales y poder darle tranquilidad a los colombianos y a todos los ciudadanos del país. Creamos la estampilla o autorizamos a la Asamblea Departamental para que se expidiera la estampilla pro hospitales públicos que va a beneficiar a todos los pacientes en Colombia, la salud en Antioquia, y creemos que se van a recaudar unos 400 mil millones de pesos. Creamos la ley que permite reducir la participación para conformar las áreas metropolitanas. En fin, yo creo que hemos hecho una tarea. Estas son leyes que ya están rigiendo en el país. Y bueno, ya tenemos otras sancionadas. Ya fueron sancionadas. Por ejemplo, claro, vea, déjeme, yo voy tomando una a una. Son varias, además. Tenemos aquí en el escritorio otras, pero lo importante es que a la gente le vaya quedando muy claro sobre algunas de ellas. Ya después se enumerarán. Tenemos tiempo todavía hasta el 11 de marzo para seguir informando al respecto. Pero venga, una, la Ley de Seguridad Ciudadana.
bien importante, porque aquí se venía hablando mucho de la impunidad y se venía hablando de que la gente no puede soportar que una persona sea incluso capturada en flagrancia cometiendo un delito, pero sencillamente la justicia no tiene las suficientes herramientas para hacerlo pagar penalmente, intramuralmente hablando, esa afrenta a la sociedad. Vuelve y reincide. Entonces, a ver, con esta introducción que hago, ayúdenos a ir un poco más allá de esa ley de seguridad ciudadana de la cual usted ha sido autor fundamental como representante de la Cámara. Sí, Roger, yo creo que esta herramienta que recibe hoy las autoridades judiciales nos da la tranquilidad de que se tiene que mermar tanta inseguridad en las calles. A los jueces y a la Fiscalía General de la Nación se le entregaron herramientas para poder judicializar a estas personas que reinciden constantemente en la comisión de delitos o de actos contra la ley. El gobierno nacional, preocupado con la situación en las grandes ciudades y en todas las partes del país, presentó un proyecto de ley para evitar que los reincidentes tengan la libertad condicional, que el porte de armas sea sancionado, y que nuestra fuerza pública, que con tanto sacrificio hace las capturas, pues no se vea burlada, porque eso era lo que estaba sucediendo. Se burlaban porque a las 2 horas ya estaba el delincuente otra vez en la calle. Aquí ya se han duplicado las penas, se les ha dado unas herramientas necesarias para que paguen sus condenas de manera intramural, pero esto también conlleva otra cosa, Roger, y yo se lo decía al ministro de Justicia. ¿Dónde vamos a acomodar toda esta gente en las cárceles? Hoy sabemos de la sobrepoblación carcelaria que tenemos y en las condiciones de hacinamiento que están nuestras cárceles y nuestras inspecciones de policía o puestos de policía. Aquí hay necesidad hoy de volver a las colonias agrícolas. El gobierno tiene muchas tierras, fincas decomisadas que las tiene la Sociedad de Activos Especiales, que las podemos acondicionar para que verdaderamente haya una regeneración de las personas trabajando. No es lo mismo usted pagar una condena en el campo trabajando y produciendo lo que va a consumir a estar en cuatro paredes. Es el momento, y se lo dije al ministro de Justicia y se le dije anteriormente cuando estábamos elaborando el Plan Nacional de Desarrollo a la ministra anterior, hoy Procuradora General de la Nación. Es el momento de volver los ojos a mirar esas colonias agrícolas para personas que no representan tanta peligrosidad, pero que deben de estar detenidas porque cometieron un delito contra la ley, contra las personas. Esas personas las podemos llevar a las colonias agrícolas para que paguen allí sus condenas de una manera distinta y así podemos descongestionar nuestras cárceles. Por supuesto, maravilloso, porque se vuelve integral. No solamente es la fuerza de la justicia castigando para reducir la impunidad, sino que es también pensando en la dignificación del personaje, que no obstante ser delincuente, no deja de ser una persona que está amparada por nuestra Constitución y nuestras garantías de dignificación. Entonces, muy bueno pensar de manera integral que se logre una verdadera rehabilitación para que las cárceles dejen de ser las universidades del delito. Ahora ya aprenden más. En cambio, sí hay una verdadera rehabilitación, una verdadera resocialización. Entonces, castigo, pero con la posibilidad de una verdadera rehabilitación social. Un corte para mensajes y ya retornamos a esta conversación con John Jairo, quien es el candidato a la Cámara de Representantes con el 115 en el tarjetón por el Partido Centro Democrático. John Jairo Bermúdez, hoy representante a la Cámara. Ya regresamos. Jairo Bermúdez, él es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático y aspirante a repetir curul en la Cámara de Representantes por Antioquia con el 115 en el tarjetón. Oiga, yo no sabía, se lo confieso, que aquí era permitido por ley el matrimonio infantil. Cuando estamos hablando de la vulneración de derechos sexuales y
sociales y en general de los menores de edad. La verdad, yo no sabía que aquí un niño, una persona menor de edad se podía casar. Bueno, y también podría uno decir, pero este es el moralista, qué mojigato, pues si se va a casar iba a tener una buena familia, va a tener un buen esposo o una buena esposa. En fin, esto mire lo que le genera a uno, John Jairo Bermúdez, un montón de inquietudes mentales. Pero vuelvo y digo, yo no sabía, usted ha propuesto que se impida en Colombia el matrimonio infantil. Cuéntenos. Sí, Roger, en Colombia, en el artículo, en el Código Civil Colombiano, artículos 116 y 117, está permitido el matrimonio infantil, o sea, que los dos sean menores de edad desde los 14 años o uno de los dos, o sea, lo que llamamos uniones tempranas. ¿A qué apuntamos con este proyecto de ley? Yo creo que Colombia ha firmado una cantidad de convenios internacionales de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y no se justifica que hoy en nuestro Código Civil esté permitido que con el solo consentimiento de los padres o el tutor, un menor de edad pueda casarse. Y entonces no entiendo la lógica de que cómo un menor de edad no puede trabajar, pero sí se puede casar. Y entonces, ¿con cuál va a sostener esa obligación? Ajá. Esto nació hace 120 años, cuando la guerra de los mil días, para que no se perdiera la pensión de los muchachos que padecieran o que fallecieran en la guerra. Y hoy todavía está vigente. Estamos proponiendo eliminar definitivamente de nuestro ordenamiento jurídico esa figura. Sí. Eliminar el artículo 117 y modificar el artículo 116. Del Código Civil. Que nuestros niños, niñas y adolescentes... Sí. Sufran esas consecuencias, porque ellos tienen una vida escolar, de desarrollo, y vemos niñas ya hoy embarazadas a los 14 años, porque la mamá o el papá dieron la autorización para que se casara con una persona adulta, y esas son las niñas que vemos hoy muchas veces pidiendo auxilio, colaboración, porque esto se vuelve una especie de esclavitud. Estamos hablando de los artículos 116 y 117 del Código Civil Colombiano. Sí, señor. Bueno, ¿y es propuesta? O sea, ¿todavía sigue en discusión? Esta norma está vigente. ¿Nosotros qué estamos proponiendo? Que no se vuelva a presentar. En Colombia se están presentando aproximadamente 150 matrimonios infantiles al año. No, por eso. Pero la propuesta suya es que quede abolida totalmente. En nuestra discusión. Por eso digo que quede abolido definitivamente, mejor dicho. Eliminar y modificar esos artículos del Código Civil. Sí, 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 yo sí. Creo que es urgente que se tomen estas medidas. ¿Y cuál es el eco que ha tenido? ¿Cuál es el eco que ha tenido entre los otros congresistas? Perdón, que es que tengo un sonido ahí como... El eco, que ha tenido resonancia en los otros congresistas, ¿sí? ¿Les gusta la idea? Claro. Hay algunos que se oponen. Este es un proyecto que tiene la aceptación de todo... los estamentos de la sociedad y del Congreso de la República, el Ejecutivo. En el Congreso de la República nadie se opone a eso porque todos trabajamos por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y sabemos las consecuencias. Son niños que todavía tienen que estar en su edad escolar y que tienen que desarrollarse en su ámbito, pero no casarlos con una persona adulta porque les estamos vulnerando y cercenando el derecho a estudiar, a jugar, a desarrollarse en un sano ambiente. Pero claro. Eso tiene toda la aceptación. Vea, hombre, no deja uno de aprender. Tantos años yo en el periodismo, e incluso, pues, soy abogado además, yo no tenía precisión y no tenía claridad sobre esa norma. Pero me parece maravillosa. Opino, esto ya es opinión, me parece maravillosa por todas las explicaciones que usted ya ha dado. Los niños están para que estudien, para que jueguen y para que empiecen a formarse integralmente en lo físico. Una persona, una niña de 14 años todavía no está lo suficientemente formada en lo físico siquiera, menos en lo intelectual, en lo mental, en lo espiritual, en fin, y para que logren lo que tiene que hacer es divertirse lo suficiente para que cuando sean adultos, pues sean adultos de bien. Oiga, y una cosa, que ahora que estamos hablando de menores y de formación, usted ha propuesto una asignatura, un curso para que los muchachos desde
la primera, me imagino, no sé si desde la básica primaria o desde bachillerato, empiecen a aprender de finanzas. Roger, hoy los muchachos quieren sacar un celular, quieren sacar una moto y no tienen ni idea de cómo es que la van a pagar. Estamos proponiendo crear no un curso, no una cátedra, sino una asignatura que la vean durante todo el año lectivo. Okay. En primaria y en secundaria, para que salgan con unos conocimientos básicos de las responsabilidades que adquieren para cuando van a tomar una deuda. ¿Qué está sucediendo hoy? Están estos muchachos sacando un celular sin saber cómo lo van a pagar y terminan en el gota a gota o sí, una señor. Moto. Y tiene que salir la familia a tratar de salvar la situación. Y entonces el papá también se tiene que meter en unas deudas para poder sacar esas, pagar esas obligaciones que adquirió el hijo, porque no tenía conocimiento de que es que esto es necesario saber de dónde se va a pagar y qué es lo que podemos adquirir. Entonces estamos presentando un proyecto de ley donde se crea asignatura en cuarto de primaria y en cuarto de bachillerato todo el año para que tenga conocimientos básicos de finanzas y economía. Excelente. Y cuando terminen su bachillerato ya tengan un conocimiento mínimo de qué son las obligaciones que pueden adquirir y evitar muchas veces tanta violencia, muertes y extorsiones por todas las deudas que adquirieron y que no tienen con qué pagarlas. Bueno, y usted lo menciona con ejemplos muy concretos y muy sencillos como comprar un celular o una moto, pero eso tiene que ver también con la idea de los nuevos ciudadanos emprendedores. El emprendimiento debe tener como fundamento precisamente esa formación en finanzas y en economía, así que les va a servir muchísimo. Esto se conecta con otras propuestas, como por ejemplo la de que no solamente la educación media técnica empiece en noveno grado, sino que se vaya dando de manera propedéutica desde niveles inferiores para tener ciudadanos con una formación mejor para enfrentar la vida desde el punto de vista del emprendimiento. Y con esta herramienta de la finanza y la economía, maravilloso. Estamos hablando con John Jairo, él es el 115 en el tarjetón del Centro Democrático. Espera repetir curul en la Cámara de Representantes. John Jairo Bermúdez, ya regresamos. Estamos conversando con John Jairo Bermúdez, él es representante de la Cámara y aspirante a la Cámara de Representantes con el 115 del tarjetón por el Partido Centro Democrático. Endometriosis, ¿eso qué es, doctor John Jairo? La endometriosis es una enfermedad que hoy está afectando al 10% de las mujeres en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad que se empieza a generar desde que la mujer empieza a cumplir sus ciclos menstruales. Y es que la membrana que cubre el útero, o sea, el endometrio, empieza a crecer por fuera del útero. Entonces, cuando estas células crecen por fuera del útero, en otras partes de su cuerpo, se puede pegar a ovarios, a las trompas de Falopio, a los intestinos, al recto, a la vejiga, al revestimiento de la zona pélvica, y puede incluso crecer en otras zonas del cuerpo. Esto genera unos cólicos impresionantes y unas hemorragias aterradoras y conlleva a que haya hasta una deserción laboral o que las echen del trabajo, pero porque no hay todavía un tratamiento integral de esta enfermedad. En Colombia todavía no existe, ni siquiera en el Plan Básico de Salud, esta enfermedad como incapacitante y crónica. Entonces, ¿qué sucede? El empleador manda a la muchacha para la casa porque tiene mucho cólico, porque está muy enferma, y se toman una pastilla, o el médico le manda una pastilla para el dolor, y resulta que es que se está generando un problema crónico e incapacitante. Estamos pidiendo en el proyecto de ley que esta ley quede incluida en el Plan Básico de Salud y que haya un tratamiento integral y a tiempo, desde los
momentos que empiece la niña a menstruar para que se detecte esta enfermedad a temprana edad y no cause los perjuicios que llevan hasta la infertilidad y muchas veces hasta la muerte. Increíble hombre, don Jairo Bermúdez, que mire, esto es una enfermedad de toda la vida, de todas las niñas, de todas pues, pero de muchas mujeres. Y apenas ahora alguien se preocupa por eso. ¿De dónde resultó que después de tantos años con este sufrimiento de tantas mujeres, apenas se esté pensando en lograr ese proceso para que sea tratada integralmente por la CPS? Yo creo que ya es el momento. Yo creo que nunca es tarde empezar ya a buscar los verdaderos proyectos de ley que beneficien a nuestros ciudadanos. Y esta tarea y este proyecto de la endometriosis ha generado una solidaridad entre la medicina, entre los empleadores, entre las mismas mujeres que agradecen que uno se interese por estos temas que nunca han estado dentro del radar del gobierno ni el Congreso. Hoy, con este proyecto de ley, ya todo el mundo está interesado en saber y en saber cómo avanzamos en la ciencia, porque nunca se tenía la investigación necesaria para mirar cuál era el origen de esos cólicos o de esas hemorragias. Sí, hoy, claro, con este proyecto vamos a que la medicina avance, que tengamos nueva ciencia y que podamos detectar desde temprana edad esta enfermedad y evitar que nuestras mujeres, que si en el mundo son el 10%, en Colombia son por lo menos el 10% de las mujeres están sufriendo esto sin saberlo, y muchas veces sin saberlo el médico y sin saberlo el sistema general de salud. Entonces buscamos que esto haga parte del plan básico de salud. Este es un ejemplo clarísimo de lo que yo todos los días digo acá en Sinergia Informativa, para que la gente se interese más por lo político y deje de pensar que la política es lo feo de la sociedad, cuando tiene que ver con todo lo que haga feliz a la gente. Para la muestra, este botoncito, ¿sí ven? Pues yo digo siempre, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Vean, hasta el tratamiento de una enfermedad como esta, que se viene sufriendo por siglos. Lo he dicho desde Eva. Si Eva menstruó, Eva fue potencial enferma de esta endometriosis, o víctima, o paciente, como se le quiera decir, de esta dolencia. Imagínense ustedes, la mujer en todo el transcurso de su formación, y viene un político como John Jairo Bermúdez a decir, venga, hay que hacer algo con eso. Pues es una muy buena muestra de que lo político y lo administrativo público es bien importante por el bienestar de todos. Oiga, hablando de bienestar, le ha mandado usted, o les ha mandado, porque es público, a dos personas una carta. Les voy a decir a quién. Manuel Felipe Gutiérrez Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, y Ricardo López Lombana, concesión Vías de Luz SAS, diciéndole, hombre, hagamos algo que realmente no siga afectando tanto a los habitantes de Barbosa y del norte del Valle de Aburrá con ese peaje que ya pagaron durante más de 20 años cuando se iba a construir la doble calzada Bello Atillo, pero ahora se ha construido esta parte de la concesión Bisluz que llaman, y no deberían cobrarle el peaje. Síntesis de eso, John Jairo. A ver, nosotros hemos venido dando una pelea hace mucho tiempo por la gente del norte del Valle de Aburrá y del norte de Antioquia. Consideramos que es infame, que consideramos que de todas maneras es un abuso que han cometido con la gente de Barbosa y del norte, al menos con la gente de Barbosa, que pagaron dos veces la valorización de la vía o la doble calzada Bello Atillo o Bello Pradera. Y hoy es el municipio del área metropolitana que está pagando un peaje pleno. Consideramos y hemos pedido ante la ANI y ante el Ministerio de Transporte y a Concesión Vial, Vías del NUS, que trasladen ese peaje, tanto del Trapiche como de Cabildo, a la entrada o cerca a la entrada del túnel nuevo de la Quiebra. Sí. Porque no es justo que los barboseños estén hoy cargando esa tarifa plena. Si bien la ANI hace poco dijo que iba a establecer una tarifa diferencial, esa no es la solución. Es como pagar un peaje para entrar a Itagüí. Eso no tendría sentido. Y más y menos cuando se pagó la valorización. Nosotros estamos llamando a la conciencia del gobierno nacional para que
busquemos una solución definitiva, evitemos que hayan problemas de orden público. No estamos llamando a las protestas, sino a un diálogo, a un razonamiento que permita solucionar definitivamente este problema del peaje y darle la tranquilidad. Y otra cosa que le estamos pidiendo a la ANI, ya me dijeron que era tema de la gobernación, es levantar la estructura del peajito social que había en Bello, en el sector de Navarra, que ya no está funcionando, pero que necesitamos levantar esas estructuras porque esto está causando embotellamiento y está causando accidentes. Estamos pensando en el norte del Valle Aburrá. Hablando con la gente del norte de Antioquia para que nos garanticen que se va a eliminar este peaje en Barbosa, peajito de Trapiche y Cabildo, y que la gente pueda tener la tranquilidad, porque esto está retrasando la inversión y el desarrollo en Barbosa. Los inversionistas no se atreven a invertir en esa zona porque este peaje, además de que le aumentaron casi el 30% a partir de este año en la tarifa, y eso es injusto con esta gente. Claro. Eso suma los costos de producción y de cualquier actividad que se realiza desde el punto de vista económico. Don Jairo Bermúdez, 115 en el tarjetón por el Partido Centro Democrático, aspirante a la Cámara de Representantes por Antioquia. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. Seguiremos hablando. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad y aquí siempre estaré dispuesto a que hablemos de todos los temas necesarios para que la gente se forme un concepto por quién votar. Por la gente que verdaderamente estamos trabajando por el beneficio de la comunidad y que podemos seguir haciendo este trabajo, trayendo recursos para el desarrollo de Antioquia, para que entre todos sigamos cosechando el progreso de Antioquia. Muy bien, sí señor, lo dejo. John Jairo Bermúdez, mil gracias. Recuerden que la actividad política administrativa es absolutamente necesaria. La salud, la vida, tiene que ver incluso con decisiones políticas administrativas. Gracias, chao.